el disco del Given War, este tuvo bastante buena acogida entre la prensa y tal. ¿Esperabais que tuvierais tanta publicidad y tal? Web como Metal Zone, lo nombraron disco del mes, la revista, y eso. ¿Tenéis esa reacción? No la esperaba, la verdad es que no esperamos tampoco ninguna reacción, ¿sabes? No, hacer un disco más y ya está. Sabíamos que cuando estamos grabando el disco sabíamos que el disco nos parecía bastante bueno y sabíamos que este país está así que... Y el disco también era bastante personal, era... La verdad es que no sabíamos qué reacción podía tener. No sabíamos que el disco creíamos que era bueno, pero... Pero no pensábamos tampoco de cara al público. Nos quedamos primero a gusto quizás, y luego... Porque aparte que el disco está financiado y todo, ¿no? Sí, todo. Ya, tenéis problemas en la distribución del disco, de eso, que no encontráis que no distribuyera, ¿no? Sí, en un principio estábamos buscando distribuidora y de repente hemos salido más central, prácticamente de la nada, y una gran mesa distribuidora de España. Eso habrá ayudado también a vender más el primero, ¿no? El Vinyl Disc. No, el primero no, el primero no ha sido para la misma distribución y de hecho nosotros la paralizamos, ¿no? Pero no se puede encontrar por ahí, de hecho está agotado y no, pero tenemos en mente volver a editar. Pues sí, en los directos y eso, que está la reacción de la gente. Bien, bueno. Sí, parece que es bastante buena para quienes somos y del mundo del libro y lo que somos. Pues, parece que la gente se lo pasa bien, se lo pasa muy bien. The real story has just begun. I'm flowering as if you'll be around. Your tongues you fall asleep. My force is waiting here to wars I have never told you. Circle boy, to the war you used to know. Circle boy, if you ever been alone. We are yours if no one loved you. Circle boy. Oye, este verano habéis estado en bastantes festivales con bandas como Creator, Exodus, eso. ¿Habéis podido hablar con ellos, estar en reuniones? Y desayunar. ¿Y desayunar con ellos? Bueno, sobre todo con Exodus, con los que más rollo hemos tenido. Con Creator no... No, Creator tocaba otro día. Pero sí, con Exodus ya nos conocimos en Villarreal, que todos fuimos a verles tocar aquí. Y empezó una extraña amistad ahí. Con drogas de por medio. Esas son las buenas. Sobre todo con Jack. Pero hasta no, es que se lo pasó. Y nada, y al llegar allí a Mazarrón y al vernos, pues nada, nos acordaron y ahí estuvimos almorzando y seguimos con el tema de unas drogas. Pero no se droga a nadie. Por eso, claro. Sí, pero ellos han escuchado lo que es lo vuestro y eso, ¿qué opinan de ellos? Sí, estuvieron viéndonos todo el vuelo, estuvieron arriba, viendo su trabajo, luego estuvimos con ellos hablando, les había colado el grupo, que no se esperaba que un grupo español tuviera esa actitud, como decían ellos, teníamos esa actitud arriba de la sala. Y muy bien, supongo que después de lo que hicimos también lo pueden decir un poco por cumplir, ¿no? Que tampoco les cuesta demasiado. Bueno, bien, llevarse bien, pero en el primer disco hicisteis un videoclip, el Sleep in the Cloud. ¿No pensáis hacer un videoclip para este? Que como todo eso sale también de nuestro bolsillo. Es que hoy en día, tío, un videoclip tampoco. Es que es por mí, también, a lo mejor este fin es más. Yo voy a hacer un video para el siguiente. Vamos al día, vamos. Por molar, claro que molaría hacer un videoclip, pero. Es que gastarte la pasta en un vídeo que lo vas a poner en YouTube, tío. Claro, eso sí. Si nos sobrara la pasta, no digo que no, ¿sabes? Claro, claro. Primero, digo, por primero negociar una cosa de la primera compañía. Hoy por lo menos si lo pusieran otro. Si no, ya lo creo.
el primer videoclip fue cosa de la compañía con la que estábamos antes, que nos mandaban ellos entradas. Está todo bien guapo, hombre. Medio. Uy, pues está curioso. Bueno, no sé, sí que molaría, pero de momento preferimos invertir sobre todo en dibujar y en grabar. Y aparte es que tampoco tenemos mucho tiempo. Tenemos mucho tiempo para ensayar. Para tomar las canciones, para hacer todo. A veces coincidimos. Y nos ponemos en eso y trabajamos en eso. Y así es tema de nuevo disco y eso, pero estáis pensando en algo, pero ¿para cuándo? Más sí, o menos. De hecho, en diciembre queremos grabar la maqueta ya. Ya vamos a grabar el material. Tenemos ya 3-4 temas enteros y un montón de ideas. Lo que queremos es tomárnoslo mucho más cómodo. De hecho, estamos escribiendo hoy en Buenos Aires, hace ya un año y 2 meses que salió el disco. Sí. Y seguimos teniendo llamadas para ir a Bogotá, para festivales. Sigue estando la gente interesada en ese disco, sigue vendiendo bien en las tiendas. Así que de momento, con calma, vamos a preparar el tercero. Sí, además es eso, están saliendo bastantes bolos, ¿no? Por ahí. Sí, sí, sí. La verdad es que sí. Pensábamos que después de verano la cosa iba a cambiar, pero bueno, sin embargo, ahora en noviembre tenemos bastante petado. En diciembre vamos a parar porque. Para hacer la maqueta. Para grabar la maqueta, pero nos han llamado para otros 2 festivales. Y luego tenemos pensado seguir pues, hasta mayo o junio, a lo mejor el año que viene. Y ahora estaremos a hablar. Y así, sitios que no hemos podido ir, por lo que sea, y bueno, algunos que queremos repetir también. Sí, que queremos repetir, que nos ha gustado sí, claro. También, que la gente, y ahora que podemos hacerlo. ¿Qué pasó de puta madre? Pues a volver allí. Claro. Eso de todo lo que hemos sacado este verano, nos lo vamos a cumplir pegarnos para no sé, porque es que si no... También queremos intentar que el disco tercero pues ya no se quede un poco estancado en España, intentaremos sacarlo fuera. A ver si alguien lo puede... Porque el Given World o el primero, para Europa del Este o así, no sé, sí, sí lo escuchaban. Sí, todo a nivel underground, igual que este. Ha tenido muchas críticas y ese pico. En bastantes sitios, pero todo a nivel underground, de sí, que contactan con nosotros y nosotros nos mandan un par de distribuidoras independientes en Alemania y en Italia, que lo tienen también, pero rollo de, sí, de catálogo y poco más, y de las tiendas más alejadas de allí, de algunas ciudades, un poquito más. No queremos intentar con este disco venderle la moto a alguien, me gustaría tirar más. ¿Tenéis pensado hablar con alguna compañía así un poco grande o algo? Sí. Intentarlo, sería... intentarlo al menos, ¿no? Estamos en ello. De hecho, la demo es para tirar un poquito más atrás. La demo está en diciembre para... Que no se fijen solo en el material antiguo, que vean que va a haber una evolución, calidad y... ¿Por qué te grabar? Que vea eso, si le interesa a alguien... Tenemos la misma sensación que con eso lo digo. Creo que las composiciones que están habiendo ahora creo que son bastante buenas. Y es mucho más complejo que Given World. Given World en su momento nos pareció muy complejo con el complejo de la gente. ¿Y esta noche escucharemos alguna de esas? No, todavía no, todavía no están preparadas.